Bueno, para toda la gente nueva que están empezando, muchos de ustedes, al igual que yo, criticábamos a esos directores que tú ves los videos, que están sentados, uno dice que no hace nada, diablo, qué trabajo fácil, y ese es el que gana todo el dinero. Y eso fue una crítica errónea que uno no sabe hasta que uno está en ese punto, ¿me entiendes? Para uno crecer. Y yo antes yo decía, ¡guau! Si me dieran un video de 100 mil como ese, si te dan un video de 100 mil ahora mismo, tú que estás empezando, te vas a guayar, no te va a quedar igual, no vas a hacer nada igual y no va a dar muchas responsabilidades que te van a olvidar. So, cuando yo criticaba eso, hasta que yo me senté en la silla de director y yo empecé a tenía a alguien que me hacía la cámara, alguien que me hacía running. Óyeme, y la gente piensa, hay mucha gente que piensa, porque esto le pasa a los artistas, que ellos piensan que el director no está haciendo mucho. Ah, no, si Javi no hizo nada o el director tal no hizo nada, estaba sentado todo el día, mira qué fácil. Eso es lo que ellos piensan. Y después cuando ellos van y escogen el mismo fotógrafo, el mismo que hizo la cámara, el mismo que hizo todo, y después cogen un pana de ellos director, el video no les queda igual, se enfangan. No crean que ese director que está sentado no está haciendo nada, por algo él está en esa posición. Por eso muchas veces cuando hay un presupuesto alto, los artistas tienen más experiencia y ellos sí saben que ese director hace mucho ahí sentado, aunque no lo crea. Ese es el que dirige la banda. Están los instrumentales, pero el que dirige la banda, el que la escribió. Sin ese, ellos no pueden, los instrumentos se quedan calladitos. Eso es para que ustedes sepan también, porque yo lo hacía cuando yo empecé. Y ahora mismo, que yo me siento en esa silla, ¿me entiendes? Primero te da más valor, la gente te ve diferente, la gente ve, wow, te ves como más grande en todo, ¿me entiendes? So, a toda esa gente nueva, como le acabo de decir, primero, no critiques a ese director que ves sentado, confía, yo lo hacía cuando empecé. So, lo primero que pueden hacer es, poco a poco ustedes van subiendo, aprendan de ese director. Óyeme, mucha esta gente, tú los vas a ir sentado y tú crees que son pedantes, que no te quieren ayudar, hasta que tú le preguntas algo y son bien buena gente. Y me entiendes, lo digo por experiencia personal. Hay otros muchachos que van a mis videos y ni se atreven a hablarme y cuando me preguntan, yo le empiezo a decir todos los secretos que supuestamente son secretos. Y ellos se sienten bien contentos, son directores nuevos, ya saben, esa parte.